noches. Comienza un nuevo programa de Unlar TV por Canal 9 en el que vamos a estar hablando de calidad de vida. Tiene que ver con la nutrición, con el estrés, con los derechos laborales y los derechos civiles. Este programa y otros contenidos van a poder verlos en nuestro canal de YouTube. Además, pueden seguirnos por las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos Unlar TV. Veamos los títulos del programa. Noticias de la semana, te contamos sobre el convenio entre gremios y universidades para capacitación docente y el aniversario de la delegación ULAPES. En la columna estudiantil, hablamos de estrés. Hablamos con las organizadoras del debate de candidatos para las próximas elecciones del 4 de julio. El informe de hoy trata sobre la baja proteica, que es la última entrega del ciclo Interacción. Gremios y universidades nacionales firmaron un convenio para capacitar a los docentes interinos de la UNLAR. Ellos realizarán aquí sus estudios de posgrado y estarán avalados por la UBA y la Universidad Nacional de La Plata. Esto les permitirá cumplir con un requisito básico para su acreditación. Con estos convenios, los docentes de la UNLAR van a poder realizar sus trayectos de posgrado. Van a poder seguir formándose aquí en La Rioja sin tener que ir a ninguna otra provincia, ni tener que viajar a Buenos Aires, ni tener que pagar una formación virtual carísima. La condición para la efectivización de los docentes interinos, la condición primaria, es la formación en docencia universitaria, especialmente en la parte pedagógica, metodológica y didáctica. Por lo tanto, estos dos convenios tienen que ver con los contenidos específicos a los que hice referencia, que deben ser aprobados por cada uno de los docentes interinos para ser efectivizados. En este momento nos pusimos de acuerdo entidades gremiales de primero y segundo orden con tres universidades, la nuestra, la UBA y también la Universidad de La Plata. Que esta propuesta no solo queda reducida al ámbito de la sede central de la capital, sino también a todos los docentes del interior de la provincia. Esto es el producto de una larguísima pelea de la CONADU, que es el hecho de tener un convenio colectivo de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo que vale la pena resaltarlo, es el único de América Latina, porque es claro que un docente que está seguro en su trabajo, que conoce sus derechos, que también conoce sus obligaciones, pero que tiene seguridad, que está con un marco legal que lo protege, creo que eso termina redundando sin ninguna duda en la calidad educativa. El avance espectacular que ha tenido en la transformación de la universidad hace que ese hecho de la toma, que no fue hace tantos años que se produjo, parezca tan lejos en el tiempo, porque es tan grande la transformación, una universidad que se ha podido democratizar, una universidad que ha logrado elegir sus autoridades a partir del voto del conjunto, del voto directo de todos sus estamentos, una universidad que ha avanzado en su relación con la comunidad, con proyectos, una universidad que ha integrado, no solamente la universidad, sino también el sindicato, que han integrado a las sedes que parecían antes que estaban tan lejos, a pesar de que estaban en la misma provincia. Digamos, este tipo de cosas hace que una universidad sea completamente distinta. Yo la conocí hace más de 10 años y yo me acuerdo que esta era una universidad que daba toda la sensación de ser un espacio cerrado a la comunidad. La delegación ULAPES de la UNLAR cumplió 6 años y estuvimos en los festejos. Allí se entregaron los certificados de efectivización a los docentes y se homenajeó a los graduados y a los ex-delegados. Los docentes de ULAPES también fueron efectivizados. En el 6º aniversario de la delegación ULAPES de la Universidad Nacional de La Rioja, se entregaron certificados de efectivización a los docentes, una mención para todos los graduados de la institución y un certificado especial para los ex-delegados. En ese mismo acto anunciaron que quien estaba a cargo de la delegación de ULAPES, Aniceto Romero, dejará de serlo en esa localidad para asumir como delegado de OLTA. Participaron las máximas autoridades de la Casa de Altos Estudios, del departamento y autoridades eclesiásticas. El rector, Fabián Calderón, destacó el compromiso de la institución para darle estabilidad a los docentes y dijo: "La mejor universidad es la que puede ampliar los derechos de los trabajadores".
columna estudiantil de la semana que elaboran los estudiantes de comunicación social, Victoria Castro y Gabriel Rodríguez Cativas. Ahora me acompaña Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Patricia? Muy bien. ¿Qué tema trajimos para hoy? Vamos a hablar sobre el estrés estudiantil. Se vienen épocas de parciales, se viene rejunte de trabajos prácticos, fecha de finales, el estudiante está estresado. ¿Los síntomas son solo físicos o también hay que prestarle atención a las emociones? A las emociones también hay que prestarle atención porque de acuerdo a eso se refleja en lo físico. Así es que si uno está muy cansado pero no logra concebir el sueño, la verdad que uno estaría estresado en principio. Si tiene problemas para concentrarse, si tiene fatiga, si tiene problemas para poder agarrar un apunte y ponerse a leerlo de forma corrida sin dejarse de concentrar, hay un problema de estrés ahí. ¿Qué hacemos una vez que nos dimos cuenta que tenemos que parar? Sabemos que tenemos alguno de estos síntomas y lo primero que tenemos que hacer es, en el principio, sacar el pie del acelerador un poco, calmarse, dar una vuelta, dar un paseo. Es importante para aquellos estudiantes o para aquel que está teniendo algún tipo de actividad y tiene estos síntomas, si tiene una mascota, ir a dar un paseo con la mascota. O también liberar su mente, ponerse a tocar la guitarra, escuchar música, estar un poco más cómodo y al fin y al cabo sacar un poco el pie del acelerador, como venimos diciendo, calmarse. Muy bien, Gaby, gracias. Muy útil la información en esta época del año. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos para hablar del debate de candidatos que va a ser el próximo 23 de mayo acá en la UNLAR. Vamos a estar hablando con las organizadoras de este debate, Leila Moreno Castro y Natalia Álvarez Gómez. Ya volvemos. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. De la universidad porque el próximo 23 de mayo se va a realizar el debate de candidatos de cara a las elecciones del próximo 4 de junio. Estoy con la directora de la licenciatura en Ciencia Política, Natalia Álvarez Gómez, y la directora de la licenciatura en Comunicación Social, Leila Moreno Castro. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. ¿Están? Muy bien. Muy contentas de estar acá una vez más. ¿No? Sí, muchas gracias por la invitación. Está bien. Leila, ¿cómo se están preparando para este momento, para el próximo 23? Bueno, estamos con muchas expectativas y también inmersas en pleno trabajo de organización, un trabajo que empezó, digamos, hace una semana, ya bastante más de un mes de trabajo. Y bueno, que para nosotros representa una experiencia inédita en el sentido de poder organizar un evento de este tipo en forma conjunta entre dos carreras, Ciencia Política y Comunicación Social. Y a partir de ahí, bueno, sus docentes y estudiantes trabajando en distintas comisiones, porque, bueno, eso es un trabajo, ¿no?, que es en etapas. Que lo del debate, si se quiere, es la etapa más visible, ¿no? El día del debate, pero que tiene mucho de trabajo previo y también habrá un trabajo
posterior. Así que en este sentido, bueno, es inédito a nivel universitario interno, pero también hacia afuera, ¿no? Que la universidad pueda proponer y comprometerse con las temáticas que nos hace falta discutir. Natalia, este es el segundo debate que organiza la universidad, ¿no? Antes se había realizado para las elecciones a intendente. Exactamente. ¿Qué repercusiones tuvo esto y qué nos llevó a, digamos, organizar este segundo debate? Bueno, la verdad que la primera experiencia fue muy buena para la universidad como para los candidatos y en ello hacia la sociedad. Nuestro rector habla de la universidad de la proximidad. Y en ese marco, estar cerca de la gente y que los candidatos puedan, a través de las transmisiones en vivo, llevar sus propuestas, significó el año pasado un acercamiento concreto y una discusión en términos de igualdad, con igualdad de condiciones para todos, que a través de este trabajo que marcaba Leila es lo que intentamos darle a todos los candidatos, es lo que mejora la performance política desde nuestra visión y además profundiza, ¿no?, la democracia, el poder escuchar las propuestas de manera concreta y que cada uno de los candidatos, en términos de igualdad, pueda expresarse. Para esto, como decía Leila, hay un trabajo muy grande detrás. Lo primero, bueno, resaltar la articulación tan buena que se hizo entre las dos carreras y en ello el Departamento de Sociales. Porque logramos articular además todos los estratos, todos los niveles, digamos, alumnos, docentes, no docentes, y poder con ello tratar de llevar la mejor opción a nuestros ciudadanos y también a los candidatos. Se han hecho encuestas para determinar los ejes, hay un reglamento, todos los candidatos van a ser anoticiados de las reglas de manera simultánea, hay distintas comisiones, con lo cual, digamos, nuestra universidad ha puesto una maquinaria de recursos humanos, materiales, para, bueno, poder dar las mejores condiciones para este debate. Bien. Recién mencionaba Natalia que decía las transmisiones en vivo. ¿Cómo se va a transmitir este debate, Leila? ¿Y cuántos candidatos están invitados a participar? Bueno, hemos definido un poco, teniendo en cuenta esto de brindar el acceso y la igualdad de oportunidades a todos, que todos los candidatos, los cabeza de lista, o sea, el candidato número uno que aparece en la boleta de todas las listas oficializadas, van a ser invitados para participar de este debate, o sea que estamos hablando de un número superior al 20. Entonces es muchísimo, es un enorme desafío que se nos plantea también cómo contarlo y que sea interesante, que sea dinámico, que no sea aburrido. Bueno, un poco de eso va a nutrirse de distintos elementos. Por un lado, cuáles son las temáticas que interesan a la comunidad. Se tomó una muestra de lo que tiene que ver los cuatro estamentos de la universidad, que además de ser vecinos, bueno, participamos, ¿no?, de este ámbito, como son los docentes, estudiantes, docentes y graduados. Entonces, cuáles son las problemáticas que nos están preocupando y a partir de ahí conocer cuáles son las propuestas entonces que tienen los candidatos, los que nos van a representar en la función legislativa y desde ese lugar que poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, decíamos cuando planteamos, bueno, darle la posibilidad que venga la comunidad entera, ¿no?, a escuchar, o sea, en forma presencial, pero de ahí, teniendo en cuenta que tenemos medios universitarios que están desarrollándose muy bien, entonces, ¿por qué no transmitir en vivo, ¿no? Y a partir de ahí ingresa el rol de ustedes como canal universitario, que va a haber una transmisión en vivo y que se va a poder seguir por la web, y también de Radio Universidad, es decir, que se la va a poder escuchar. Con lo cual nos queremos asegurar, bueno, de brindar las posibilidades que para aquel que no pueda venir, que lo pueda seguir a través de nuestros medios. Bien. Además, también se va a organizar en otros departamentos, aparte de Capital, ¿no? Sí, eso es muy importante porque, bueno, muestra también esta posibilidad de ser federales y de ejecutarlo. En dos departamentos también, que es donde nuestra universidad tiene sede, en Villa Unión y en Chepes, donde también la organización en términos logísticos, académicos y demás es idéntica a la de Capital. Han viajado y han articulado con los respectivos decanos, nuestros alumnos, docentes y demás, con lo cual también el eje es brindar igualdad de condiciones para los candidatos y la posibilidad de que nuestra comunidad escuche esas propuestas, ¿no?, y tenga la posibilidad de elegir también en función de ello. Por eso también aprovechamos para insistentemente invitar a todos, a toda la comunidad. Cada uno de sus candidatos puede traer, digamos,
las personas que trabajan con ellos, nuestros alumnos van ahí, nuestros docentes, los no docentes, los graduados, pero también es importante abrir esta invitación a toda la comunidad, a todos aquellos que estén interesados en escuchar estas propuestas y observar a través de un ambiente que intenta crearse en estas condiciones de equidad las posibilidades que cada uno de estos candidatos ofrece. Bueno, ya estamos cerrando la entrevista, así que, digamos, me gustaría remarcar por qué es importante como derecho. Es un derecho de los candidatos, pero también es un derecho de los ciudadanos, ¿no? Que generar estos espacios, digo. ¿Cuál es la importancia de que la UNLAR haga por segunda vez un debate y que eso se proyecte en el tiempo? Bueno, esto, si se quiere, lo quiero relacionar con esto que nos preguntamos, bueno, ¿por qué esta comunicación? Porque uno a veces dice ciencia política, es como lógico, es el campo político, entonces es como más directa la relación. Y nos pareció, bueno, muy interesante que de entrada podamos organizar juntas las dos carreras, porque también es la ciencia política, pero comunicada. Es decir, que podamos cumplir un rol de mediación entre lo que es la propuesta de los candidatos, que también tienen la obligación de hacernos conocer, ¿no? Esas propuestas, de contarnos, y a veces no están dados los ámbitos, ¿no? O no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a ámbitos donde, en función de eso, el resto de la comunidad conozca sus mensajes. Y por el otro lado, como comunidad, tenemos derecho, digamos, a estar informados y a informarse también, ¿no? Entonces, esto quiero señalar, van a estar invitados todos los medios de comunicación de nuestra provincia y particularmente, bueno, los capitalinos en el caso del debate en Capital y también los medios locales en el caso de Chepes y Villa Unión, porque esto lo tenemos que construir entre todos. Entonces, es un espacio que nos tiene que ayudar a sostener y a fortalecer nuestra democracia, ¿no? Estamos convencidos de que en cuanto más informados estemos como ciudadanos, entonces mejores decisiones vamos a estar tomando y, bueno, a eso apunta este debate. Nati, les recordemos a la gente cuándo, dónde, cómo tiene que hacer para participar. Bueno, el debate, como vos has dicho al comienzo, sí, va a ser el día 23 de mayo en la sala académica de nuestra UNLAR a las 17 horas. Vuelvo a insistir en las condiciones de igualdad, de equidad para todos los candidatos. Y lo importante también en la articulación con las dos carreras y nuestra universidad de institucionalizar esto, de que esto no sea coyuntural, de que podamos lograr que todos los candidatos, cada vez que haya una elección, vengan a debatir a nuestra universidad y que nuestra universidad garantice esas condiciones de equidad. Sobre eso ponemos mucho énfasis, desplegamos muchos recursos humanos, materiales y demás para garantizar esto. Así que nuevamente todos convocados, a todos, toda la comunidad universitaria, los ciudadanos de la capital, de Villa Unión y de Chepes en el caso de las fechas respectivas, sí, a participar de este debate, a informarnos y entre todos profundizar la democracia. Muy bien, chicas, felicitaciones por esta iniciativa. Gracias por estar acá, las despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque. Segundo debate UNLAR. Están invitados todos los candidatos a diputados provinciales por el Departamento Capital, quienes expondrán sus propuestas de cara a las elecciones legislativas del 4 de junio. Martes 23 de mayo, 17 horas, Sala Académica de la Universidad Nacional de La Rioja. Viví el minuto a minuto del debate a través de UNLAR TV y Radio UNLAR 90.9 y participá a través del hashtag Debate UNLAR.